Antonieta Sosa, soy venezolana, nací accidentalmente en Nueva York, en Estados Unidos, pero de padres venezolanos, mi madre de Maracaibo y mi papá de Santa Teresa del Tuy. Entonces, y he vivido toda mi vida en Venezuela, bueno, menos un periodo en que estudié fuera, y tengo muchos años viviendo en la parroquia de San Bernardino, donde tengo mi casa taller. Desde muy niña tuve muchas inquietudes por el arte y ya finalizando el bachillerato comencé a asistir a la Cristóbal Rojas de oyente, pero luego decidí estudiar psicología en la Universidad Central de Venezuela. Estudié 2 años, en los años 60 al 62 estudié 2 años en la UCV, psicología, cosa que me encanta porque creo que la psicología es muy importante para mí, sigue siendo. Y luego me fui a estudiar a Estados Unidos y ya estando allí me pasé del departamento de psicología al departamento de arte y me gradué en arte. Cuando entro a la universidad, claro, me someto a los métodos de enseñanza de esa época, ¿no? Y me inicio en la pintura, más que nada en la pintura de acrílico, cuadros geométricos, pero que fueron muy importantes en mi proceso porque de alguna forma fue como un periodo de investigación sobre la espacialidad en el plano de la pintura, ¿no? Muchos me dicen que soy escultora porque realizo objetos tridimensionales, sillas, toboganes, objetos, ¿no? Pero mi tridimensionalidad viene de la pintura. Yo tenía los cuadros en la pared, eran cuadrados, y un día decido bajarlo de la pared al piso y construí una plataforma sobre la cual las personas podían caminar por encima de ella, una plataforma dividida en 9 cuadrados con resortes, y la gente podía caminar sobre esa plataforma y sentir como que perdían el equilibrio, ¿no? Entonces fíjate que el paso no viene de que yo vengo de la formación de escultura, sino que yo visualizo algo que estaba en la pared y lo visualizo en el piso y lo relaciono con el cuerpo humano. Siempre ha estado desde ese momento, mi relación con los objetos siempre tiene la presencia corporal. En el tiempo, hoy en día me doy cuenta que yo he sido, yo lo que soy es, lo que hago es un arte, lo que se llama arte de proceso. Arte de proceso, lo que quiero decir con eso es que una cosa me lleva a la otra. El término que se usa hoy en día para el tipo de arte que yo hago es arte conceptual. ¿Por qué? Porque es un arte de las ideas. O sea, es la idea. A mí me viene la idea y se me instala en la mente de la idea. Entonces yo eventualmente la realizo y la concreto en el mundo de la realidad. Pero yo también podría escribir y explicar de qué se trata. Para el arte conceptual, el hecho de que yo ya lo haya pensado y lo haya verbalizado ya existe como arte. Entonces, hay otro elemento importante que yo desde muy niña, desde muy joven, me formé en el arte corporal. El arte corporal, o sea, yo hice de joven, estudié ballet, luego en mis estudios hice estudios de danza contemporánea. Y en los años 70 yo fui miembro fundador del grupo Contradanza, que era un grupo muy experimental, un grupo donde hacíamos danza teatro. Entonces hacíamos movimiento, el movimiento corporal y la voz. También usábamos la voz con las técnicas de Grotowski. Eventualmente lo que ocurre conmigo es que como yo vengo de una formación tan variada, o sea, vengo de la psicología, vengo de la danza, vengo de la plástica, hay un momento en que yo integro todas esas cosas. Las ideas van surgiendo a veces por separado, pero luego el cerebro mismo, no, a veces ni siquiera es que uno lo decida, el cerebro mismo las va fusionando y se van uniendo. Y de esa unión es que surgió mi interés por el performance. El performance lo que es el trabajo que yo hago, donde yo utilizo mi cuerpo para expresar mis sentimientos y mis ideas a través del cuerpo, ¿no?
Después que me gradué, me dediqué a estudiar arte, a estudiar las cosas que me interesaban, pero no solamente, aparte de leer mucho sobre los textos de los otros artistas, también empecé a verme a mí misma. Y ahí es cuando de verdad empieza mi verdadera obra, cuando yo empiezo a darle importancia a mis juegos infantiles, cosas que a lo mejor se me habrían olvidado, pero en mi caso esa memoria infantil se me volvió muy intensa y comencé a respetar esa vida infantil, de esos experimentos que yo hacía con los muebles, las muñecas, las ropas que le hacía a las muñecas. Ese juego, porque al final de cuentas el artista lo que es un adulto que nunca deja de ser niño. Es un adulto que siempre está jugando. ¿Sabes? Pero claro, con una mente adulta, ¿no? Porque tienes que, cuando vas a materializar, bueno, tienes que poner los pies en la tierra y saber que tienes que seguir los pasos para poder concretar la obra, ¿no? Sí, a nivel plástico creo que siempre ha sido muy importante para mí el espacio y el color. Pero yo también tengo un gran interés por la psiquis, por la psicología humana. Por ejemplo, he trabajado con el tema de mi casa, porque las personas a veces entraban a mi apartamento y veían mis sillas. Por ejemplo, el muchacho que me traía el agua potable venía a ver y se quedaba mirando y me decía, ¿qué es eso? ¿No? Entonces yo por eso construí mi apartamento en la sala del Museo de Bellas Artes, de manera que las personas sí pudieran entrar y ver mi casa por dentro, ¿no? Y ver esas sillas y complementar eso con videos, de manera que las personas vieran las sillas, las pudieran tocar si querían. Y entonces de alguna manera yo estoy expresando allí mi gran interés por los otros, por, no solamente por Antonieta, verme a mí misma. Por un lado está lo individual y por el otro lado está lo colectivo. O sea, hay un juego entre lo individual y lo colectivo. Yo me miro a mí misma, me conozco a mí misma o trato de conocerme, pero ese conocerme luego me lleva a la curiosidad de conocer al otro y de hacer relación con los otros. Entonces, también eso se refleja mucho en que yo he sido tengo un gran interés por la pedagogía del arte, tengo muchos años dando clases en las escuelas de arte, yo fui profesora de la Cristóbal Rojas, 16 años, soy profesora fundadora de lo que hoy en día es UNEARTE, de la Universidad de Arte, desde que se abrió. Y bueno, para mí ha sido un gran laboratorio, pues, de la creatividad humana, de realmente ver cómo es la creatividad y cómo cada persona tiene una inclinación muy personal y muy sorprendente, ¿no? Pienso que el arte es el último reducto de la libertad. O sea, donde tú puedes dejar que tu mente esté libre y realizar cosas, es crear un espacio para eso. Yo diría que la palabra arte es más que nada una pregunta, una interrogante. La energía creativa la tienen todos los seres humanos, ¿verdad? Y cuando la energía creativa es muy fuerte, si esa energía no se canaliza, esa energía puede enfermar y llegar a matar a una persona. O sea, un artista, por eso es que yo soy pedagoga convencida. O sea, el darle un apoyo de una persona que desde niño le gustó dibujar y nadie lo entendió y la gente, niño, ¿qué estás haciendo? Sabes que no lo entendieron. Encontrar que alguien le mira su dibujo y qué bueno, y entonces, ¿sabes? Y ver cómo va, es como una planta, ¿no? Como una planta que tiene una semilla y tú la riegas y esa planta va creciendo. Y yo te digo, yo soy una convencida de que el arte es la gran salvación de la humanidad. Pienso que tenemos todo por hacer, ¿no?